Hola a todos, soy Will, responsable de Deng Hispano. He venido a hacerles una guía, una pequeña guía básica sobre el uso de la caja arcana, cuya actualización fue ayer y en la cual pude hacer algunas pruebas para poder guiarlos un poco en su uso a ustedes. Primeramente, su ubicación de la caja arcana está acá en el minimapa. No sé si se mira el mouse. En la parte superior derecha hay un icono con una cajita. Damos clic, nos salen dos consejos. El primero quiere decir que las estadísticas de los ingredientes no repercuten en las estadísticas del resultado. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tú usas armas o una arma que tiene daño crítico, no quiere decir que el resultado también vaya a tener daño crítico. El resultado es independiente. Puede salirte otro daño mágico crítico o otra cosa. Y la segunda dice que el estatus vinculado de los artículos concluidos sí dependen de los materiales que uses. Por ejemplo, si tú usas materiales no vinculados, que no se pueden vincular, te van a salir lo mismo. Un ítem que no se puede vincular. Y bien, le damos a confirmar y se nos abre varias ventanas. En la parte izquierda está nuestra mochila, donde si se dan cuenta hay muchos ítems. Yo con anterioridad he ido a mazmorras y he cazado, he juntado muchos ítems para estas pruebas para este tutorial que estoy haciendo. Tenemos acá en la parte media la caja arcana propiamente dicha, a un lado los detalles y abajo una parte muy importante que es la fórmula. En caja arcana vemos que hay 5 iconos, uno no está activado. El primero, fusionar y transformar, quiere decir que en base a varios objetos recibimos un objeto nuevo. Por lo general, según la fórmula, siempre son equipos morados. En base a equipo azul, unos materiales especiales, sacamos equipo morado. El segundo icono, reforzado, quiere decir que teniendo una arma, un equipo en especial, ya sea morado o azul, con algunos materiales más, unos ingredientes más, podemos cambiar las estadísticas de este equipo. El icono 3 no lo he investigado mucho, pero me parece que es para trajes. O sea, esto que usamos, que se nos ve, trajes, la calabaza. Que en base a unos trajes podemos obtener como resultado otros. Las fórmulas no están bien traducidas y los ingredientes tampoco. Bueno, vamos a obviar eso. Por ahora, el cuarto icono que se titula desmantelamiento es para obtener ingredientes. O sea, en base a un objeto, lo usamos esta función y nos va a dar ingredientes necesarios para otras funciones. A ver, no todos los objetos se pueden usar en la caja arcana. Lo más práctico a la hora de utilizar y ver si se puede usar un objeto es ponerlo en la caja. Por ejemplo, esta pistola la pongo y ni un icono se activa, quiere decir que no sirve para la caja de arcana. Por lo general, los objetos que sacan de jefes, que tienen el nombre del jefe, como esta pistola, no sirven para la caja de arcana. Hay que venderlo. Hay otros que sí, por ejemplo, esta pistola de acá abajo. Esta tiene, se activa 1, 2, 3. 3 iconos se han activado. O sea, podemos fusionarla. Podemos usarla como objeto de fusión. Podemos transformarla. O sea, cambiar sus estadísticas. Y podemos destruirla para obtener ingredientes. En este caso, vamos a destruirla para obtener estos ingredientes que dice acá. Obtener arena de coral. A destruirla. Básicamente lo que me he dado cuenta es los in únicos ingredientes que se utilizan son arena cristal de coral y arena cristal ámbar, y algunas veces para transformar el objeto nos pide piedras de guerra. Vamos a obtener estos ingredientes. Miren, es la probabilidad de 100%. Le damos a comenzar. Cuando sale una luz, quiere decir que ha sido exitoso.
Y acá arriba sale una marquesina con el... Te felicita, te dice que cuestas de, ¿ves? Tenemos 6 corales y 2 ámbar que son necesarios para fusionar, ¿no? Los guardamos, así podemos ir juntando varios. Vamos a juntar esta bota también, vamos a destruirla. ¿Ve? Tenemos, vamos a destruir esto también. Bueno, por ejemplo, con este cinturón blanco solo nos deja destruirlo, no podemos ni fusionarlo ni nada, lo destruimos. Esta verde también solo nos deja destruirlo. Vamos a usar lo que es fusionar. Damos clic a fusionar. Y ponemos, digamos que solo tengamos un casco de estos, ya lo ponemos y nos dice qué podemos hacer. Dice que con este casco podemos fusionarlo, podemos también transformarlo y podemos destruirlo para nuevos ingredientes. Vamos a fusionarlo para sacar un equipo morado. Ahora, cuando se complete la fórmula, o sea, acá pide 5 cascos y 4 corales. Cuando se complete la fórmula, recién se activa el icono comenzar. No sale el porcentaje. Como tengo uno, no se activa. 2, 3, 4, 5. Ya tengo 5 cascos, pero me falta 4 corales. Arena, cristal de coral. Me falta 4, acá tengo muchos. Pongo todo, ya ven. Y ya se activa. Se activa comenzar. Y nos sale la probabilidad de éxito. Y nos sale lo que es. Supuestamente va a salir, sale blanco, pero va a ser púrpura. Ya ven, ahora pues ya tenemos los ingredientes: 5 cascos, 4 corales. Le damos a comenzar. Oh, nos dice: mira, lamentablemente ha fallado. Como es 15% de probabilidades, falla. Pero si falla, no se destruyen los materiales originales, no se destruyen. Lo que se pierde son los ingredientes. Como tenemos mucho, probamos de nuevo hasta que salga. Comenzar. Nada, ¿ve? Nada, hasta que... Nada. Ahí está. ¿Ya? ¿Ves? La combinación fue un éxito. Acá nos dice, aparece el nuevo casco que tengo. Mira, tenía cascos blancos, azules, ahora tengo un casco morado pesado que tiene estos bonos que creo que no me sirve, ya, digamos, ya. Ahí está, nuevo casco morado. Ahora, esto también se puede hacer con armas. Acá mire, acá en detalles dice todo lo que podemos usar: armas de una mano, armas secundarias, armadura, cabeza, cuerpo, accesorios, todo lo que está. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a usar estas armaduras ligeras. Se puede usar para fusionar, para reforzar y para desmantelar. Vamos a usar para fusionar. 2, 3, 4, me pide 5 y 4 corales. Tengo 4. Me falta uno, pero le pongo, digamos, uno diferente. Ah, le pongo, pide cristal de coral. Le pongo cristal de coral. Ahí está. Y miren, si se dan cuenta el resultado, puede ser o bien como esta, como un tipo de modelo que he usado, o bien el otro tipo. O sea, puede variar. Puede salir uno de los dos. ¿Vale? Ahora le damos a comenzar. A ver qué tal suerte tenemos. Nada, mala suerte. Mala suerte. Nada, no quiere. Ahí está. Y nos salió del primer tipo. Nos salió una armadura ya vinculada, porque los objetos eran ya vinculados, morada. A ver, vamos a hacer un recuento. Primeramente, juntar muchos objetos. Más que todo armas, que es lo que para lo que más se usa la caja de Arcana. Juntar muchos objetos. Sacar muchos ingredientes, o sea, machucar objetos blancos o verdes, machucarlos
para tener ingredientes, porque como han visto, falla y falla mucho. Tener muchos ingredientes, tener muchos objetos, juntar de un solo tipo para que la probabilidad sea de ese mismo tipo, para que el resultado sea de ese mismo tipo. Y también hacer muchas pruebas. Siempre que se tiene un objeto, ponerlo para ver qué se puede hacer con él. Por ejemplo, yo estoy juntando esta katana, quiero sacar una morada. Pues si tengo una, tengo que juntar muchas. Si te sale un objeto morado, si te cae un objeto morado, lo puedes transformar. Por lo general llegan horribles, llegan feos. Puedes transformarlo y te queda bonito. Como esta guitarra que yo me le transformó, me salió con 15k de ataque mágico. Bueno, y tienen que probar, prueben, hagan pruebas, que así yo he aprendido y así ustedes van a aprender seguramente. Y al final, de repente, también enseñándome. Eso es todo, muchas gracias por visitar mi página. Pasen la voz a sus amigos y nos vemos en Edén. Saludos.